Aquí en el trópico utópico todo es posible. La Samahuma, la reina de la selva, hunde sus raíces en el corazón de la ciudad. Y el tráfico acosándola. Justamente de eso vamos a hablar hoy. De esos encuentros y desencuentros, de esa comunicación interrumpida entre personas y animales, entre plantas y vehículos, entre la vida urbana y la naturaleza selvática, aquí en nuestro programa. Millones de brasileños viven hoy en un lugar distinto al que les vio nacer. 40 millones de vidas errantes que acudieron a la ciudad en busca de un sueño que casi siempre acabó en amargo espejismo. Demasiado cerca de la naturaleza para padecerla y lejos de ella para disfrutarla. El río Amazonas es un río humanizado, colonizado a borbotones, en avalancha. Solo en su cuenca brasileña habitan 20 millones de personas llegadas de otros mundos, apostadas en sus orillas para ordeñar a diario su gran ubre. Inmigración desordenada que el gobierno reconoce y para la que plantea soluciones teóricas y buenas intenciones. La Amazonia hoy es un área urbanizada, esa es la verdad. Y sería preciso incluso considerar que la Amazonia tiene hoy más de un 60% de su población en ciudades. Tenemos actualmente una selva más cercada de ciudades de lo que estaba hace 10 años. Deberíamos ubicar la problemática urbana dirigiendo nuestras preocupaciones en el buen sentido, en el sentido de consolidar la ocupación existente, y esa es una demanda en la región. En el sentido de que nadie más quiere abrir nuevos frentes de ocupación en la Amazonia. Pero en la práctica las cosas son muy distintas. Hoy, ahora mismo, miles de personas siguen viendo la selva amazónica como tierra de nadie. O mejor dicho, tierra de todos, a la que imponer las crueles reglas del juego urbano. Este recién nacido barrio de Manaus se llama Nueva Floresta, y en él los colonos nordestinos buscan una vida mejor. Las esencias del bosque son sustituidas ahora por el perfume embotellado de esta joven princesa. El reino de la selva pierde terreno ante el estado de las favelas y esta tierra prometida adquiere una nueva imagen. Atraídos por los mensajes de la radio estatal, cientos de familias del movimiento de los sin tierra acuden a este paraíso destrozado, reconociendo que tras sus huellas nada volverá a ser igual. Cuando la gente estaba limpiando estos terrenos, daba pena porque se veían araras, monitos. Es terrible ver a los animales huir. Es muy difícil no hacerles daño. No hay lugar aquí para todos, o ellos o nosotros. Los animales se han ido a esconderse.
El hombre es un destructor en sí mismo. Solo destruye, no construye. No hace nada para construir, solo para destruir. Hemos levantado esta casa y de aquí no vamos a movernos. La vida es muy dura también para nosotros. En las décadas de los años 70 y 80, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria decidió colocar a 5 millones de colonos del nordeste del país en la Amazonia. 5.000 familias acudieron a su llamada, que incluía tierra gratis para plantar y el salario mínimo durante los 6 primeros meses. Pronto los colonos descubrirían que la tierra pierde fertilidad a los 2 años. La selva solo puede ser selva. Destruyéndola, crearon un nuevo mundo para sus hijos. Un infierno en el paraíso, en el que crecer rodeados de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y alejados para siempre de la naturaleza que les parió. Los niños aquí juegan a los juegos de siempre. Las canicas en Brasil son llamadas bolinhas de gude, redondas como el planeta agredido. Ya va a ser difícil para las generaciones venideras emprender el camino de retorno. Demasiada tierra esquilmada como para volver a ser los mismos. La guerra contra Natura comenzó hace lustros y el enemigo a abatir es demasiado poderoso, como saben bien, en este hospital tropical. Cada día a este centro hospitalario de Manaus acuden decenas de ciudadanos que sienten los síntomas de una enfermedad que les es nueva. La malaria, con sus 2 variedades, una menos virulenta, la vivax, y otra de consecuencias mortales, la temida falciparum, ya ha entrado en su sangre y en sus vidas. Los expertos saben bien que esta enfermedad tropical va unida a la superpoblación de la Amazonia. No es este solo un problema que pueda resolverse con medidas clínicas. Por eso nos hemos desplazado hasta aquí, a 42 kilómetros del hospital, un lugar infecto al que llaman el ramal de Rufino, y en el que la destrucción de la selva es buen caldo de cultivo para el mosquito Anófeles, transmisor de esta lacra de la Amazonia colonizada. A pesar de rodearnos de elementos tan acogedores y tan sensuales como una hamaca, como una red, de intentar encontrar la comodidad, la selva no es el mejor lugar para ser habitado, sobre todo cuando, como estamos viendo, rompemos las más elementales normas de convivencia con la naturaleza. La selva se defiende y lo hace a través de pequeños animales, animales de tan solo 3 milímetros, pero capaces de poner nuestra vida en peligro. Hay una persona, ese señor que está ahí, que conoce muy bien a uno de estos seres y que incluso pone también en peligro su salud para estudiar su comportamiento. Sentado en una silla, me quedo esperando a que el mosquito venga a mí. Y un compañero se va a quedar fuera de la casa para intentar cogerles también allí. Este es el sitio ideal para mí, sentado, capturando mosquitos. Permanezco en este lugar a partir de las 6 de la tarde. Cojo el capturador y otro tubo y a esperar al mosquito. A sus 59 años, el entomólogo Nelson Fe dice de sí mismo ser una cobaya humana. Para luchar contra la malaria, hay que conocer a fondo las costumbres del mosquito Anófeles. Por eso se deja picar, para capturarlo en plena acción y sobre su propio cuerpo. Y así, desde que inició su labor hace 36 años.
ya ha creado escuela y su hijo, también trabajador del Instituto de Medicina Tropical de Manaus, le acompaña en esta inspección. Juntos acuden por sorpresa a las casas de familias ya infectadas con el único objetivo que el de controlar la expansión de esta enfermedad que aquí, al este de Manaus, provoca el 70% de las muertes. Flavio Fe empezó en esto cuando tenía 20 años y es un experto cazador de mosquitos infectados, aunque sea con la sangre de su padre. Así se pasa la vida. Estas larvas de anófeles son un peligro en potencia. Las hembras de este mosquito son las transmisoras de este mal. Y parece mentira, pero con una corta vida de tan solo 6 semanas, pueden matar a un humano. En 1970 eran 52.000 los casos de malaria en el Brasil amazónico. Y hoy más de 500.000. Con sus estudios, el doctor Nelson Fe colabora en la consecución de una vacuna, de un remedio contra una enfermedad que él mismo ha padecido en sus propias carnes. En Rondônia tuve la primera malaria. Fueron 4 tipos de falciparum. Llegué a quedar en estado de coma y en un avión del ministerio me trajeron a Manaus y me curé. Volvimos a Rondônia de nuevo en el año 1967. Allí trabajaba también en un lugar dando asistencia médica. En fin, de 1966 a 1998, contraje 67 malarias. Según un informe de la ONU, dentro de 50 años, 6 millones de kilómetros cuadrados de selva virgen habrán sido urbanizados. Si los humanos quieren vivir aquí, no les va a quedar más remedio que ceder terreno ante los legítimos hijos de la jungla. Al fin y al cabo, ellos llegaron mucho antes. Plinio y Marlucia no son los únicos dueños de su casa. Se saben acompañados. Su vida cotidiana es seguida de cerca por los ojos de la noche. El padre Amazonas tiene millones de espías a sus órdenes, que harán cumplir la ley máxima. Si la especie humana quiere vivir en la selva, tendrá que ser solidaria. Por eso los restos de su cena serán el manjar hoy de uno de los mamíferos más antiguos de la Tierra. Una mucura, marsupial americano de costumbres arborícolas, está esta noche especialmente interesada por el fregadero de este matrimonio de ribereños. Somos animales de costumbres, y la que más nos enloquece de todas ellas es la de generar residuos. La mucura lo sabe y se da un festín colosal. Distribuida desde Argentina hasta Canadá, esta especie de zarigüeya de dieta omnívora aprovecha la presencia humana a orillas del río con nocturnidad y alevosía. Es un animal ya perteneciente a la fauna callejera de las ciudades amazónicas y al que se puede ver con frecuencia sobre el asfalto. Mientras los humanos duermen, ella reina en este destartalado castillo. Algo más grande que una rata, se pasea con cuidado, sin hacer ruido. Hoy ha comido por 3, porque 2 cachorros la esperan en la espesura y no quiere ser descubierta de vuelta a casa. Las zarigüeyas aparecieron en el Cretácico Superior,
y hoy podemos considerarlas la familia viviente de mamíferos más antigua del planeta. Como todos los marsupiales, el crecimiento de sus pequeños se sigue produciendo después del parto en una bolsa abdominal que oculta hasta 21 mamas. Estos dos jóvenes estarán saliendo y entrando del marsupio durante más de 2 meses. Y después, junto a mamá, a la conquista de los fregaderos y de los cubos de basura. Bonito futuro, larga vida a la mucura. Un rojizo atardecer tropical nos trae una historia roja. Rojo sangre sobre el tapete verde de este enclave suburbano. Como siempre, un joven atiende a sus gallinas, como siempre, pero hoy con algún que otro descuido. La amistad es muy apreciada en cualquier rincón del universo humano, pero aquí, en Tefé, es antídoto además contra la soledad selvática. Y hay que regarla con buena cachaza y conversación amazónica. Dos hombres y un destino podría titularse este episodio ordinario de convivencia en la ribera humanizada de un río vengativo. El calor, como siempre aquí hoy, es pegajoso, pero dormir a la intemperie no parece buena idea. Otro actor entra en escena y está ávido de sangre. Es un vampiro, murciélago muy inteligente con vista y oídos suficientes como para enfrentarse al ángel de la guarda de su víctima. No es conde, solo un vulgar mamífero hematófago, pero como Drácula actúa también en solitario, esperando que su socio Morfeo haga su parte. Gran volador, el vampiro se mueve muy bien también en tierra, incluso en este itinerario circense que el destino le ha puesto hoy ante su hocico. Nada es obstáculo cuando se huele la dulce sangre de un joven dormido. Todos los glóbulos rojos están igual de ricos, pero algunos salen más caros que otros. La cosa no es fácil. Si el hombre despertara, esta incursión le costaría la vida. Guiños del destino hacen que la sangre de gallina hoy sea gratis. Nadie es perfecto, y el joven que duerme se dejó abierta la puerta del gallinero. Este ratón con alas prefiere olvidarse por el momento de ellas. Su ataque se va a iniciar a ras de suelo. La gallina aún no sabe lo que se le viene encima. Vean sus gestos. Tiene hambre y sus dos colmillos de cristal afilado van a quitársela. El vampiro sabe esperar. No va a atacar en serio hasta que su presa no se duerma. Ahora lo importante es acosarla para que su corazón lata deprisa, para que la maquinaria arterial se ponga a 100.
pocos animales hay tan expresivos y tan tozudos como un vampiro amazónico. Varias horas de acoso y más de una patada. Dormirse es de mortales, y esta es una mortal gallina. Ya está en brazos de Morfeo y ahora está desarmada en este cuadrilátero del que no tiene escapatoria. Los vampiros buscan las zonas del cuerpo de sus víctimas más irrigadas y de piel más delgada. El ano de esta gallina es ese lugar. Esta maravilla de la evolución solo tiene dos colmillos y dos incisivos. Los demás dientes han desaparecido. No le sirven. Su saliva es anestésica y además contiene componentes anticoagulantes para lamer a gusto la herida durante minutos. En la América tropical encontraremos tres especies que representan a los únicos tres géneros de vampiros del mundo. Animales que solo se alimentan de sangre de aves y de mamíferos, incluido el hombre, al que encuentran cada vez más por aquí y al que, además de las consecuencias de una sangría nocturna, pueden transmitir severas enfermedades infecciosas. Un alto precio por atreverse a cruzar el umbral de la casa de este príncipe de las tinieblas. ¿Se imaginan en cualquier ciudad europea comiendo por la calle una fruta tan rica como el mango? Imposible. Tendrían ustedes que irla a comprar al supermercado. Yo, en cambio, la he cogido de aquí mismo. Los árboles que dan sombra a esta calle, son mangueiras. Esta es la ciudad de las mangueiras, Belén. Y aquí los mangos, además de estar muy ricos, provocan algunos problemas que seguidamente vamos a conocer. ¿Gustan? Esta ciudad moderna, con más de un millón de habitantes, es Belén de Pará. Ha crecido en las márgenes de la bahía del Guajará y del río Guamá, en el estuario inmenso del Pará, como puerta de entrada a la Amazonia. Desde su fundación en 1616, ha ido desarrollándose sin perder la compostura y preservando su imagen de ciudad tropical y exótica. En su época, los árboles inmensos que embellecen las avenidas dejan caer sus frutos. Ya están los mangos maduros y comienza el bombardeo. Fue Antonio Lemos, intendente de Belén, el que decidió potenciar el arbolado de su ciudad con este frutal hindú, el Mangifera indica. Y en 1889 empezó a plantar semillas traídas de las lejanas Indias a estas otras tan cercanas, tan suyas. Así comenzó Belén de Pará a ser conocida como la ciudad de las mangueiras, una urbe en la que la clorofila desde entonces ejerce su poder verde. Los árboles que vemos hoy tienen más de 100 años. Su sombra es una delicia, como su fruto, apreciado por todos, paraenses o visitantes. Pero cuando don Antonio decidió arbolar su ciudad, no había coches y, claro, tampoco taxistas. No siempre llueve a gusto de todos. Esta es la avenida de Emilio Ari, la avenida de las mangueiras. Yendo más de 50 kilómetros por hora, me cayó una manga en el parabrisas.
y lo quebró. Es el tercero que se me rompe este año. El valor de un parabrisas aquí en Belém es muy alto para lo que nosotros ganamos. Cuesta 20.000 pesetas. Un mango puede llegar a pesar 300 gramos. Y cayendo desde una altura de 50 metros, se convierte en un peligro para quien tiene la desgracia de estar debajo. La Asociación de Taxistas de Belén de Pará reclama al ayuntamiento subvenciones, pues considera que los árboles y su dulce artillería son de su competencia. Fue una manga que cayó en el parabrisas y lo rompió. El ayuntamiento no pagó nada. Yo sí pagué, de mi bolsillo. Ellos no solucionan nada, no saben cómo hacerlo. De momento no hay acuerdo. Y mientras unos pagan las lunas rotas, otros hacen negocio a costa de las mangas. Decidimos abrir este comercio debido al problema de las mangueiras. Belém es la ciudad de las mangueiras. Entonces, como teníamos deficiencia de parabrisas desde unos 20 años atrás, decidimos abrir esta tienda para cubrir la demanda con el nombre de la región, Pará Brisas. Somos pioneros aquí en la ciudad con nuestro establecimiento. Pero existen 7 más, algo impensable en otra ciudad de Brasil. Cualquier ciudad de este país, aparte de Belém, tiene 2 o 3 tiendas. Aquí existen 7. Y claro, eso da riqueza a muchas personas. El problema de Brasil es un problema social crítico. Tenemos una crisis grave. Y las mangas son una fuente de alimentación para las personas en esta época. Además, favorecen a la ciudad en su clima, que es muy caluroso. Disminuyen el calor en las calles, proporcionando sombra. Tienen el problema de que si dan en un parabrisas lo rompen. Pero también tienen su parte positiva. Este gran laboratorio abierto a las 24 horas del día se revela ante los hombres siempre que puede, como estamos viendo a lo largo de nuestro capítulo. La mayor selva tropical húmeda del planeta se encuentra aquí, con sus riquezas y con sus miserias, poniendo la zancadilla o seduciendo al hombre y su codicia. Conquistar la Amazonia es algo que nunca conseguiremos, aunque sigamos intentándolo con motosierra o machetazos. La selva se defiende, ¿recuerdan? Estas personas son amantes de la naturaleza. Aunque viven en la ciudad de Manaos, periódicamente acuden a la ribera de este igarapé para recolectar plantas. Todas son importantes, todas hacen floresta, pero hoy solo 2 merecen su esfuerzo. Buscan una liana, el cipó marirí y la hoja de la chacrona, plantas silvestres crecidas espontáneamente en el corazón de la jungla y regadas como todos los seres vivos de la Amazonia por la lluvia y por el tiempo. La selva amazónica es una farmacia de guardia donde reposan principios activos, reacciones bioquímicas en estado puro que algunos alquimistas desde hace siglos han conseguido identificar. Detrás de la destrucción de este vergel, además de un delito ecológico, está la pérdida de sustancias de naturaleza vegetal que curarían muchas de nuestras dolencias, incluidas las del espíritu, a decir de muchos. Ya en casa, en pleno centro de Manaos, las plantas recolectadas no pierden su brillo. El hombre que las manipula, casi acariciándolas, es el mestre Asplinger, un seguidor de José Gabriel da Costa, fallecido en 1971 y del que aprendió su respeto por el vegetal y la doctrina que imparte.
prepara junto a sus acólitos, junto a sus hermanos, un acto nacido en la selva, pero importado a la ciudad, cada vez más extendido en los núcleos urbanos de la Amazonia. Se trata de la ayahuasca, palabra quichua con la que los incas se referían al vino del alma. Por separadas, ninguna de estas dos plantas surte efecto alguno. Solo unidas con sabiduría ancestral, a fuego lento, cumplen su visionaria función. El trabajo en equipo es esencial para que todo fluya positivamente. La ayahuasca ha de ser preparada entre todos y para todos. Este té, surgido de la unión de dos especies vegetales, es tomado por muchos pueblos indígenas desde antiguo, como los indios Yanomami o los Tucano. Así lo pudo constatar en 1851 el botánico inglés Richard Spruce. Beber ayahuasca es una experiencia ultrasensorial que sitúa al individuo ante un estado de hipersensibilidad que le permite, desde la consciencia, manejar su imaginación como sería imposible en estado normal. Al mundo de los blancos, la ayahuasca llegó en tiempos del caucho, cuando los seringueiros comenzaron a tomar este té, hasta entonces exclusivo de los chamanes indígenas. Hoy, muchos de ellos acuden también a la ciudad a beberla y a compartir su experiencia. Conocí esta planta de la mano de los capí. Ellos la bebían para ser curanderos, médicos, doctores, para curar todas las enfermedades. Para curar, bebe vegetal. Bebe vegetal para tener más fuerza. Solo para eso. Es buena para todas las personas. Hombres, mujeres, niños, todos. Porque el vegetal es curador. Sana todos los males. Y nos permite alcanzar a nuestro Padre Creador. Me dispongo a probar, no sin inquietud. Invitado por los ya iniciados. Gentes, como pueden ver, de toda clase y condición. El mestre reparte diferentes dosis, dando menos a las mujeres y los hombres de menor peso. El poder de esta mezcla vegetal es tal que a veces el viaje, aunque deseado, se presenta desagradable. La unión del vegetal cuenta con 76 núcleos distribuidos en 11 regiones y con más de 6.000 socios en todo Brasil. Se reúnen, como hoy, dos veces al mes para beber este té del color de la tierra, que les hará trabajar con el cerebro y los sentidos a una velocidad de vértigo, que ellos controlarán con la mente y el corazón. La ayahuasca es amarga y nos dan, para pasarla mejor, un gajo de naranja. Aún tomada en grupo, es imprescindible un clima de relajación individual para que el vegetal entre en escena. Cada día la ayahuasca se presenta de un modo distinto y nunca una dosis es igual a otra. En mi caso hizo falta media hora hasta comenzar a notar su presencia. 30 minutos de concentración, curiosidad y algo de miedo. Al margen de la sugestión, el cóctel bioquímico es poderoso y real. La armina y la armalina del cipó marirí y el dimetiltriptamina de la chacrona se unen sin efectos secundarios ni crear adicción, como reconoce la Secretaría de Salud del Gobierno de Brasil. A pesar de los espectaculares efectos psicotrópicos de este té, que ya invade los recovecos de nuestra mente, la ayahuasca no es droga ilegal en Brasil. Y es tomada aquí por miles de personas. Caia, caia, serino, serino é a luz.
Los sentidos se acentúan desmesuradamente y es fácil tener la sensación de abandonar tu cuerpo durante más de 2 horas. La selva se une al poder de nuestra mente en una experiencia que va más allá de lo sensorial, borrachera inexplicable, con este vino del alma. Digital que se ha preparado hoy viene de un río llamado Mamo. Según las tradiciones orales, fue de ese río que se preparó el primer vegetal bebido por hombres blancos. Es fuerte y la cantidad de dimetiltriptamina, que es el principio activo de este, es evidentemente alta y bien concentrada, porque con una cantidad de medio vaso te encuentras realmente en un nivel de potenciación de tu conciencia bastante elevado, y yo lo considero bastante preciso, al punto de que si tú vacilas un poquito por acá, te puedes ir afuera de la normalidad y sentirte mal. Entonces tienes que tener una conducta así bien central, bien centrada. Y es de una amplitud de visión muy interesante. O sea, de tú focalizar un determinado objetivo y ir hasta... El camino más corto entre dos puntos es una recta. El camino más corto es una recta. La unión del vegetal abre la memoria de la persona para un mundo nuevo, un mundo de alegría, de armonía, de solidaridad, de fraternidad. Ayuda a la gente a buscar todo eso. Esa es la función del vegetal. Nos da luz, paz y amor. Luz para esclarecer los caminos, para que podamos saber hacia dónde debemos ir. Paz para que la gente se mire por dentro y se sienta bien. Porque un hombre en paz es capaz de todo. Y el amor es la fuente de la vida. La gente necesita amor. Aquí, en el mercado de Vero Peso, la selva también es medicina, pero en este caso de origen animal. Hígado de urubú para curar el alcoholismo. Chico, ven acá. ¿Vas a traer hígados de urubú para mí? ¿Cuándo me los puedes traer? El lunes. Bien. ¿Cuántos hígados necesitas? Los que puedas. El lunes, ¿no? El lunes. No vayas a fallarme. No, no. Una curandera especialista en brebajes exóticos ha hecho el encargo de todas las semanas a quien mejor podía hacérselo. Ociel deja Belén para buscar un hígado de buitre por 500 pesetas. Ha viajado en barco durante 1 hora y media hasta Barcarena, una pequeña población en la que el urubú es muy común. Aquí se reproduce este ave y para Ociel es el cazadero perfecto. Como todos los sicarios, este joven sabe cuál es el mejor momento y el mejor sitio para cometer el crimen. Aunque aquí los urubúes campan a sus anchas, Ociel sabe que la calle no es buen sitio para cazarles. Son muy listos, como él, y aunque no lo parece, escapan a la mínima sospecha. El basurero del pueblo es el lugar para el crimen perfecto. En él le espera Silas, su hermano, con vehículo y armamento. Como en la India de la Madre Teresa, aquí también hay intocables. Este Brasil no se mueve a ritmo de samba y los millones que mueve el fútbol tampoco se ven por aquí. Debemos estar en otro sitio, en otro país, en otro planeta. Piruetas de la geografía humana.
los dos hermanos se reparten la autoría del crimen. Son huérfanos de padre y desde niños saben bien lo que es echarse una mano. Este no va a ser un dinero fácil. Nada es fácil por aquí. Como si estuvieran recogiendo basura, andan entre ella para engañar a las rapaces, pero con los ojos puestos en el gran pájaro negro. La lluvia está de su parte. Con las plumas mojadas, los urubúes vuelan peor. Además, como todos por aquí, tienen hambre y están más pendientes de sus estómagos que de su propia vida. Eso les pierde hoy. Su arma es de precisión, pero no automática. Un tirachinas que han de esconder hasta el último momento. Es el primero que matan. Se nota en la maestría del despiece. Tampoco será el último. Se ve en sus ojos de hambre. Aunque les pidieron el hígado, aprovechan otras partes de su presa para sacarle un dinerillo de más a este urubú con otros clientes. En el reino de los pobres, todo cura y todo mata. Así son las cosas en el suburbio más sórdido del Amazonas, fuera de las rutas turísticas. Un infierno en el que millones de personas viven al día. Un 20% de la población brasileña vive en situación de marginalidad evidente. De ese porcentaje, sobre todo los indígenas, son los que más acusan el paso de la vida en la aldea a la vida en la ciudad. A diario luchan contra un destino marcado: ser indígenas indigentes. Los indios ticuna dejaron la selva hace décadas y sus pies hoy pisan asfalto en vez de barro. Antes eran ciudadanos del mundo, ahora simples contribuyentes de Tabatinga o Leticia, dos ciudades fronterizas de Brasil y de Colombia. Siempre cruzaron las fronteras con soltura, empujados por los ciclos naturales. Ahora, como todos, los indios ticuna se rigen también por las leyes del mercado. A simple vista, estas mujeres dominan la ciudad, pero se mueven en grupo para no perder el espíritu de la tribu. También nos han asegurado que así se sienten más seguras. Su artesanía es hoy su modo de vida. Trabajan a destajo y buscan, como todos los indígenas, el escaso hueco social que les deja el neoliberalismo que se ha instalado en la selva. Las máscaras de madera con las que honraban a sus antepasados son hoy demandadas por las tiendas para turistas. Guillermo Aguanarí es también ticuna y pertenece a la tribu de los Cocama. Uy, está muy lindo. Sí, muy bien. Hace hablar a la madera rojiza del pau rosa como pocos, y no le va nada mal. Total. ¿Cómo son? Los de 20 a 4.000, los de 15 a 3. Para hacer un delfín, invierte una hora y cobra 5 reais, o sea, 50 pesetas. Es indígena y vive en la ciudad. Y habla perfectamente español y portugués, además de su lengua materna, el ticuna.
Su arte es su seguro de vida, en un sistema económico y social inimaginable para sus padres que vivieron otro mundo. Gana más dinero que otros compatriotas, pero eso no le aleja de la realidad y habla alto y claro. Pues nunca he tenido otro empleo, siempre he trabajado esto. Desde muy tierna edad he trabajado esto y me ha ido bien siempre. Gracias a Dios, sí. Aunque no es lo suficiente, ¿no? Pero le alcanza al menos a uno para la alimentación. Y hay indios muy pobres aquí en el Amazonas, que carecen muchas necesidades. Aguantan hambre, no tienen con qué educar a sus hijos, todo eso. Aquí todo lo que uno necesita tiene que ser con la plata, tiene que ser comprado. Mientras que por el río, por ahí en los caseríos pequeños, hay lagos, hay mucho monte para la siembra, todas esas cosas. Entonces todo eso, ¿no? Depende del trabajo de uno y se dedica a trabajar y se consigue todas las cosas, pues, con el trabajo. Aquí no. Acá el que no tiene trabajo, mejor dicho, no vive. Guillermo sabe lo que dice. Nosotros le entendemos bien. ¿Recuerdan a los Zoé? Viven sin dinero, en familia, sin desigualdades y con una economía que les basta para ser felices y ampliar sus horizontes. Hoy trabajan la madera, pero no para vender nada a nadie. Solo quieren cuidar su piel y estar más bellos. Así de sencillo. La selva es el hipermercado en el que está todo lo que necesitan, sin subidas de precio ni tomaduras de pelo. De la corteza de un árbol consiguen esponja y jabón. Diluido en agua de río calentada por el sol, el chuboy es un gel biodegradable y agradable. Imaginen el precio de este producto en los comercios de nuestro mundo. La paz es impagable y los Zoé no quieren perderla. Los Kayapó dejaron hace muchos años de bañarse con agua de río. Muchos son los que hoy viven en las cloacas de la ciudad. Nos hemos acercado hasta este poblado, a las afueras de la ciudad de Redensao, para ilustrar uno de los episodios más oscuros y menos estudiados del laberinto humano amazónico. Como en la historia de Pequeño Gran Hombre, en el último siglo, varios niños europeos fueron secuestrados por estos indios para adaptarles a sus costumbres. No hay mayor venganza para un kayapó que criar y educar a su estilo al hijo de su enemigo. ¿Cómo era el secuestro? ¿En qué situación se daba? El pai y la mai branca salían corriendo, huían cuando veían a los kayapó, a los indios y dejaban a la crianza lá. ¿Qué ocurría exactamente? Cuéntenos cómo era esa situación. ¿Qué ocurría? Nunca ha ocurrido. Nuestra aldea es muy grande y el niño permanece en el centro del poblado. Hay mucha gente que vigila. No puede escaparse. Las mujeres y los hombres de mi pueblo cuidan bien de él. Y cuando el niño crece, le ponen brazaletes, le cortan el pelo, igual que un indio.
¿Y las mujeres también son adoptadas por los indios igual que los hombres? ¿Exactamente igual? Sí, las mujeres igual que los hombres. ¿Y una mujer blanca puede casar con un indio sin problemas? Sin problema, sí, y después también. Y tienen fillos. No ha sido fácil hablar de este tema y sacar información. Pero hemos llegado hasta aquí, tras 2 horas de vuelo, al encuentro de esta mujer de raza negra, casada con un indio Kayapó y secuestrada cuando era una niña. No habla portugués y su nombre es Cuapé, ojo cerrado. A pesar de los años pasados, algo recuerda. Yo debía tener 4 años, más o menos. Ya sabía esconderme y decir padre y madre. Creo que no soy de San Paulo ni de Altamira. Vengo de muy lejos. Este es un tema espinoso que tratamos con delicadeza. Al calor de la charla, se rememoran algunos pasajes del secuestro. ¿Qué sabes tú de mí? Eras muy pequeña cuando Vaporotí, mi marido, te trajo hasta aquí, muy contento, cantando por el camino. Recuerdo que te traía en su costado. Pero debió ser un viaje muy largo. ¿Lloré mucho? Estabas asustada, pero nosotros muy contentos. No cabe ninguna duda, esta pequeña gran mujer es una auténtica Kayapó. Para demostrarlo ha cocinado un piabañá, pez pescado por su marido, envuelto en mandioca y asado en hojas de bananera. Ay, ay, mira qué pedazo de cabeza hay aquí. Gorotir es el nombre de esta aldea en la cuenca del Xingú. Pero nuestra investigación sobre los niños secuestrados no va a acabar aquí. Obrigado, obrigado. Sin la autorización del gobierno de Brasil y bajo nuestra responsabilidad, volamos hasta otra aldea Kayapó. Nos asiste el comandante Darío Martín Ferreira, amigo personal de los indios, pero incapaz de asegurarnos que no vayamos a ser secuestrados también nosotros en esta visita. Nos han prohibido filmar, pero no podemos evitarlo. Lo llevamos en la sangre. Pronto aparece nuestro hombre, rubio como un suizo. Como nos habían dicho, Benatir se acerca. Tiene sonido en cámara, Javi. Es un jefe Kayapó, pecoso y de aspecto nórdico. El cabello. Parece un suizo, Dicen que es hijo de un ingeniero europeo que vino a doblegar la floresta. ¿Quién sabe? Le gusta el dinero y nos pide una cifra astronómica por entrevistarle. Venga, ¿estás en ello, Javi? Amigo. Llegó aquí de bebé y ha vivido toda su vida como el indio que hoy es. Toma, chapó fuera, tan bonito. Su inexplicable pasión por los caramelos le hace acercarse a nuestra cámara y conseguimos que ustedes le vean un poco mejor. Adiós, mi amigo. Venga, más caramelos. Se le van a caer los dientes de tanto dulce. No puede tomar tanto dulce, que se le van a caer los dientes. Y esto es... Si llegan a descubrirlos, ni este documento ni sus autores hubiéramos salido indemnes. Aquí mismo retuvieron durante semanas a un alto cargo de la Policía Federal hasta que el gobierno pagó 15 millones de pesetas de rescate. Adiós, abuelo. Vaya embora. A los Kayapó no les gusta airear su victoria sobre el hombre blanco. Prefieren disfrutarla en secreto. Sube un poquito pica hacia su cara, si puedes. Vuelta de fuego,
canta, van bañar en chul. Benatire, rubio como un suizo, habla y piensa en Callapó. Es Callapó, ¿eh? Acabamos este capítulo con las instantáneas de un ser humano que estaba abocado a crecer en el Amazonas urbanizado y que acabará sus días en la remota patria de los indios Callapó. Recuérdenlo siempre, la selva se defiende. En nuestra próxima entrega, de nuevo la naturaleza y el hombre se abrazarán. Seremos testigos de excepción, de alianzas inquebrantables, de amores verdaderos. La pasión sentida por naturalistas que aman la vida y que luchan por defender el Amazonas y sus verdades. Será un capítulo en el que acompañaremos a algunos de los guardianes de su futuro. Estamos a tiempo de proteger lo que nos queda y de estudiarlo para entenderlo. Por eso les proponemos acompañar a los que más saben, porque la Amazonia está en buenas manos y la lucha aún no ha acabado. Conoceremos a estudiosos de la vida animal que no están dispuestos a tirar la toalla y que luchan cada día por un mundo mejor. Hasta entonces. Thank you.